Si os apetece compartir algún pensamiento o alguna pregunta, a partir de mañana dejaré los primeros minutos para reflexionar y para profundizar sobre aquello que sugiráis vosotros, ¿vale? Francisco, qué bien, qué alegría que estés ahí, gracias. Y Yanis, vale, perfecto. Bueno, pues como ya hay unos cuantos, ahora sí que empezaremos. Os invito a que estéis en una posición cómoda, puede ser sentados o puede ser tumbados, os podéis cambiar de postura en cualquier momento, no pasa nada. Y como decía, si alguien se duerme, pues bienvenido sea, ¿vale? Yo cerraré los ojos también durante la relajación y luego ya os avisaré cuando terminamos para que todos abramos los ojos. Ok, y pondré una musiquita de fondo, que es la de siempre, porque tengo permiso del autor, Eduardo Laguillo, para poder utilizarla en mis relajaciones. Y bueno, Eduardo es un gran músico y un gran amigo. Y a mí la verdad que su música me transporta a casa una y otra vez. Y lo quiero compartir con vosotros. Vale. Estará flojita porque mi hija Luz duerme en la habitación de al lado. Así que lo ponemos así de fondo, flojito. Y os invito a cerrar los ojos. Y a ir poco a poco conectando con el cuerpo, con esas sensaciones de peso, el peso nos ancla a la tierra. La experiencia de estar vivos. Y es hermoso poder honrar esa conexión con la tierra, con la vida, a través de tu peso corporal. Así que te invito a sentir el peso de tus pies, observando cómo se van relajando poco a poco. Sintiendo tus tobillos que se relajan. Tus pantorrillas. Tus rodillas, el peso de tus muslos, de tus nalgas y tus caderas que se van relajando. Poco a poco. Relajando toda tu columna. Sintiendo el peso
de tus hombros que caen suavemente. Soltando cualquier tensión que hayas acumulado durante el día. Relajando tu pecho. Vientre, sintiendo el peso de tus brazos que se relajan, tus muñecas, tus manos. Cada uno de tus dedos muy bien, relajando tu cuello, soltando cualquier tensión. Sintiendo el peso de tu mandíbula que se relaja, y peso de tu lengua relajando tus labios, tus mejillas, tus párpados. Relajando tu frente, tu nariz y tus orejas y todo tu cuero cabelludo. Eso es. Y puedes darte cuenta esas sensaciones de contacto tal vez de tus pies sobre el suelo o tus piernas y tu espalda sobre el asiento o sobre la cama. El contacto de tus brazos, de tus manos y tus dedos sobre otra superficie. Tal vez piel con piel. Y observar cómo esas
sensaciones de contacto, se difuminan en los bordes y está bien. Mientras sigues conectada, conectado a tu peso corporal y a esas sensaciones de contacto, de apoyo. Tu propio ritmo de manera natural. Puedes observar, sentir tu respiración en cada inspiración y en cada expiración. Sabes que cada vez que inspiras, toda la belleza que te rodea forma parte de ti, compartiendo el mismo aire. Y cada vez expiras, eres tú la que te compartes, formas parte de toda la belleza a tu alrededor. En perfecta armonía. Conectada a todos los seres a toda la vida. Flores,
a los pájaros. A las gotas de rocío. La tierra húmeda. A las montañas. Y a los océanos. Las personas que amas. Las que están cerca. Y las que están lejos, muy lejos, formando una unidad. Y es hermoso darte cuenta de cómo la Madre Tierra te sostiene. Amorosamente. Y escuchas. Escuchas. Los sonidos externos. De tu casa. De la música. De mis palabras. Mientras al mismo tiempo, sin ningún esfuerzo, de manera natural. Sigues conectada a tu peso corporal. A esas sensaciones de contacto. Tu respiración en cada inspiración.
Inspiración. En cada expiración. Escuchando los sonidos externos de manera natural, sin ningún esfuerzo, a tu propio ritmo. Y escuchando tus sonidos internos al tragar saliva, y ese murmullo tan hermoso de tu respiración, ese sonido que te conecta con tu voz, con tu esencia, con tu paz, eso es. Vez en algún momento aparezca algún pensamiento alguna sensación. O incluso alguna molestia, y te invito, si así fuera, a que acojas ese pensamiento. Esa sensación, o esa molestia, amorosamente, dándole un lugar tu experiencia aquí y ahora. Y al mismo tiempo, de manera natural, sin ningún esfuerzo, puedes seguir conectada a tu peso corporal, a esas sensaciones de
de contacto, de apoyo, que se difuminan en los bordes. Sintiendo, observando tu respiración. Inspiración. En cada expiración. Escuchando los sonidos externos y tus sonidos internos, ese murmullo hermoso de tu voz, de tu respiración. Muy bien. Y te invito a observar, a sentir corazón. ¿Cómo está? ¿Qué necesita? ¿Qué quiere contarte? Invito a darle las gracias a darte
el cual eres. Completa. Perfecta. Hermosa. Y así, con esta sensación, de presencia, de consciencia. Gratitud. Te invito a que atesores esta experiencia en tu corazón. Sabiendo que puedes regresar siempre que tú lo elijas. Una y otra vez. Y te invito a tu propio ritmo. Tres respiraciones profundas. Y poco a poco, a tu propio ritmo, vayas recordando algún aspecto de tu habitación, algún color, algún objeto, alguna textura, sintiendo el contacto de tus dedos, de los pies y de las manos, moviéndolos suavemente, estirándote y poco a poco, a tu propio ritmo, vayas abriendo los ojos. Bueno, veo que estuvieron Carmen, enseñad, Cristina,
Nuria, Domaris, Jane, qué bien. Raquel, Joan, Salvadora. Bueno, pues por hoy ya está. Espero que tengáis dulces sueños. Y mañana, si Dios quiere, y no me quedo dormida como ayer, me conectaré sobre las 12 otra vez. Y como os decía al principio, me gustaría a partir de mañana aprovechar los 10 minutos primeros para conversar sobre algún tema que propongáis. Si surge, si fluye bien, y si no, pues iremos directos a la relajación. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme y os mando un beso enorme. Gracias.